Hey, muy buenas a todos, aquí Cierto Pelo Game, en otro episodio más de Game Mode The Legends, y estamos en el episodio número 6 de esta magnífica serie. Oh sí. Y bueno, Cierto Pelo, ¿qué vas a hacer hoy? Pues nada, voy a continuar con la Granja de Hierro, que muchos me comentan que de esta granja no se ha hecho un tutorial según ustedes. Yo la verdad no sé, no estoy muy informado, pero si ese es el primer tutorial que le hacen, pues GG, ¿no? Vamos a construirla paso por paso. Y los que gusten unirse, pues ahí tienen mi episodio pasado, que empezamos ya la granjita. Así que, pues nada más, nada menos, yo creo que voy a comenzar, ¿ok? Voy a comenzar con esta enorme granja y vamos a ir a la tercera plataforma, que de aquí empezamos, ¿ok? Vamos a avanzar dos porque vamos a hacer el techo de estas plataformas, ¿ok? Por ejemplo, 1, 2 y en el tercero, ¿ok? Para que quepan las puertas en esta última plataforma. Y de aquí vamos a hacer algo curioso, ¿ok? Vamos a ir por cristal porque se me olvidó. Lo siento, soy humano. A ver, ahí está. Ok, por cristal. Ahora vamos a tratar de lanzar una enderpearl a ver si cae ahí. Puede ser. Maravilloso. Ahí está. A ver, quitamos esto. Y volvemos a subir. 1, 2, en el tercero construimos. Aquí vamos a hacer esto, vamos a empezar con 1 y luego el siguiente es de cristal, si no me equivoco, ok, ya verán por qué. Y vamos a avanzar 2, 3, 3, ok, vamos a avanzar 3 bloques, o sea, de este es 1, 2, 3, 4, 5, ok, y de acá son 2, 1, 2, a ver, esperen, confirma que no me equivoco. Tengo una hojita aquí con las medidas. Y son 5 para un lado y 2 para el otro. En el segundo va cristal, porque aquí va a ir una línea de cristal enorme. Y bueno, ahora de aquí vamos a contar 34 contando este bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Deben de quedar dos bloques de diferencia. Y creo que sí quedan. Sí, son dos bloques de diferencia por acá. Y por acá hay que contar, si no me equivoco, 21, ¿ok? Vamos a ver, desde aquí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok, me parece maravilloso. Y ahora aquí pues vamos a juntar lo que viene siendo estos dos lados, ¿ok? Este de acá, a ver, ahí está, y así. Ok, y ahora el vidrio. Vamos a hacerlo hasta donde se terminen estas plataformas, ¿ok? Es 1, 2 y hasta donde se termine. Que ya no veamos la plataforma que tenemos atrás, ¿ok? Hasta donde se acabe esa plataforma, el vidrio va igual. Porque prácticamente este vidrio va a ser el que dé la luz a las puertas. Entonces hay que ponerlo hasta las puertas y ya está. A ver, vamos a intentar ponerlo hasta aquí, ¿ok? Solamente aquí va vidrio, si no me equivoco. Ya les diré en el siguiente clip si no va más vidrio. Oh, esto no va ahí. Ya les diré en el siguiente. Bueno, en el siguiente clip si hay más vidrio. Pero creo que este es el único vidrio que hay en esta plataforma. Así que pues formamos un rectángulo. ¿Y qué toca? Pues rellenarlo. Así que pues nada. Vamos a rellenar esto. Vamos a juntar ese lado con ese lado. Y hacer nuestro rectángulo. Que se forma aquí, ok. Entonces yo voy a rellenar todo esto. Ya les dije dónde va cristal. Y ya les dije pues las medidas totales del rectángulo. Así que nada, pues a rellenar y nos vemos en el siguiente clip. Bueno, pues vamos con la siguiente plataforma, que es igual que esta, pero a distinta distancia de por acá, ok. Así que lo que vamos a hacer es subir por acá y vamos a empezar a construir. Vamos a ir desde aquí, ok. Desde aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 8 subimos 1, 2, 3 y en el 4 empezamos a darle con la plataforma, ¿ok? Para este lado son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Sin contar este bloque, obviamente, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y del otro lado son 24. ¿Ok? Sin contar otra vez este bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y eso nos daría en total 24. Más el bloque que no contamos, que es el de en medio. 25 más 7, 32. Entonces acá serían 16, ¿ok? Contando este bloque,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿ok? Entonces tocaría rellenar ahora este círculo. Bueno, este círculo, claro que sí, cierto pelo. Claro que sí. Geometría 10 de 10. Bueno, toca rellenar este rectángulo. Y bueno, yo vuelvo para ver qué sigue, ¿no? Que es la siguiente plataforma. Bueno, pues una vez ya poniendo toda esta plataforma de bloques sólidos, pues vamos a ir con las otras dos plataformas, tal y como hicimos allá. Pusimos dos plataformas que llevan bloques de slime y vamos a ver cómo es esto. Ok, primero subimos dos y en el tercero colocamos bloque, que es el que empieza la plataforma, ok. Y vamos a poner uno, dos y en el tercero vamos a poner bloque de slime. Aquí igual, 1, 2, 3 y ponemos bloque de slime, ¿ok? Acá igual, 1, 2, 3 y ponemos bloque de slime. Y aquí por último serían 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfecto. Y en la tercera plataforma sería otra vez avanzar 2. En el tercero ponemos bloque. 1, 2. Ponemos aquí bloque de slime, ¿ok? Aquí. Acá ponemos 1, 2, 3, bloque de slime. 1, 2, 3, bloque de slime. 1, 2, 3, 4, 5. Pero en la tercera plataforma va a cambiar algo a comparación de las de acá. Que aquí vamos a poner un bloquecito. Ok, aquí lo dejamos. Aquí este bloquecito lo ponemos. Ya que va este bloquecito por el tema de que las puertas van direccionadas en esta posición, ¿ok? No van así. Hay una hilera de puertas que va así. Y va un bloquecito aquí. Me imagino que es por el tema de detectar las villas y eso. Y el otro bloquecito iría aquí, ¿ok? Entonces, esos bloquecitos así los ponemos y ya. Y pues ahora a completar las plataformas, ¿no? Así como hicimos acá, enfrente. Juntamos las plataformas, colocamos sus respectivos bloques de slime donde deben de ir. Y pues unimos este rectángulo, ¿ok? Que es de 32 por 16. Así que nada, pues yo voy a rellenar estas dos plataformas y pues nos vemos cuando esto esté un poco más avanzado. Bueno, pues antes de ir con el techo de esta parte, vamos a ver algo de este techo, ¿ok? Porque yo les dije un dato que no es cierto, ¿ok? Un dato que no es cierto y vamos a tratar de volar para... A ver si se puede, si se puede, si se puede. Ahí está, maravilloso. Es que hay un poquito de lag en el server. Bueno, yo aquí les dije que solo iba cristal aquí, ¿ok? En frente de las puertas. Pero no es cierto. El cristal, en realidad, vamos a ver si podemos ir hacia abajo para ver. El cristal va donde están los bloques de slime, ¿no? Aquí. Iría tal que aquí. Pero no lo alcanzaba a ver por culpa de que aquí estaban las puertas y pues no se veía el techito, digamos. Hasta que me fijé bien y dije, oh, que aquí hay cristal, no solo es enfrente. Así que, pues tiene lógica, no sé por qué no me di cuenta antes. Pero en este techo, en el que hicimos ahorita anteriormente, pues iba más cristal del que pensamos. Así que vamos a poner cristal en donde vaya bloques de slime. Que pues para eso son los bloques de slime. Son bloques que dejan pasar la luz. Así que bueno, yo voy a poner cristal en esta zona. En esta zona igual vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Es prácticamente repetir. Vamos a quitar los bloques de encima. Y vamos a re reemplazarlos por cristal. Solamente hasta donde están los bloques de slime, ¿ok? Entonces, pues nada, yo voy a encargarme de hacer eso, ¿ok? Voy a encargarme de hacer este trabajo. Y vamos con el techo de enfrente, que este no lo hemos hecho, ¿ok? Ese no lo hemos hecho. Y vamos a ver qué medidas tiene, ¿no? Porque no sé si es igual que este. Así que, pues nada, yo voy a reemplazar esta stone brick por cristal de aquí. Y pues nos vemos cuando ya lo haya hecho. Recuerden que también es en esta, ¿ok? En esta también. Así que aquí también quitamos bloques y hacemos nuestra línea de cristal, ¿ok? Así que pues nada más, yo cambio esto y nos vemos para ver cómo es el techo de la plataforma de enfrente. Bueno, pues ahora vamos a ir con el techo de por aquí, ¿ok? Y pues ya veremos lo siguiente, que me imagino que va a ser poner las puertas, que tienen su chistecito, ¿ok? Tienen su gracia poner las puertas, ya que no van en una misma dirección todas. Y pues yo les explicaré cómo van y tal. Pero bueno, primero vamos a ver lo primerito, ¿ok?
Primero vamos a avanzar 1, 2 y ponemos el tercero. Ok, aquí va a ir la plataforma, el techo de estos módulos. Ok, y lo primero que vamos a hacer es poner uno normal, ok, cristal. Y acá 1, 2, 3 y son 5. Son 1, cristal y 3 son 5, ok. Y por acá ponemos uno normal, cristal, ya saben, arriba de los bloques de slime. Igual acá, vamos a seguir avanzando y ponemos cristal aquí. Seguimos avanzando, 1, 2, 3, cristal. Y aquí avanzamos 10, ¿ok? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, entonces ahora vamos a ver la siguiente parte, que es el lado de acá, ¿ok? Bueno, pues de este lado son 35, ok, contando este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ok, y algo curioso que me estaba ahí checando es que aquí son 35 y allá son 36. Así que es un dato bastante curioso. Son 35 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Es 35 por 26 y por allá son 26 por 36. Es un bloque más grande. Así que, bueno, aventé un cohete por felicitar, ¿no? Que es así. Ok, no. Nada, pero o sea, hay un dato curioso, ¿no? Del techo este, que es un bloque más pequeño. Y bueno, yo voy a seguir pues rellenando todo esto, ¿ok? Recuerden poner el cristal bien, ¿ok? Y pues nada, los veo cuando ya acabe con el tema de aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a ir con la parte de las puertas, que es lo que más les gusta. Y bueno, ahora he de decir que he colocado la primera fila, ¿ok? Para que se den una idea, ¿dónde van las puertas? Van en la plataforma 1, 2 y 3. En el techo no van. Entonces vamos a subir a la primera plataforma, ¿ok? Y estamos en el ala derecha, ¿ok? Mirando hacia el norte, en el ala derecha. Vamos a poner así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora mirando hacia donde está la zona donde van a poner los golems, vamos a poner otras 8 así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se fijan que en la mitad, aquí, se ven huecos más separados. Es porque puse las puertas mirando primero hacia acá y luego mirando hacia acá. Son 8 mirando hacia allá, ok, más bien hacia acá sería así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego volteamos, giramos y ponemos las puertas en esta dirección, ¿ok? 4, 5, 6, 7 y 8. Y esto es igual en las tres plataformas. Vamos a ver para que vean que se ve igualito, idéntico, por acá. Y se ve, como les digo, esa división porque se cambia la dirección de las puertas. Entonces, pues esas plataformas del lado derecho van con las puertas así, ¿ok? Las de la izquierda van diferentes, todavía no las pongan, ¿ok? Así que, pues nada, yo me voy a disponer a repetir ese patrón en todas estas tres plataformas y vuelvo cuando acabe, ¿ok? Bueno, ahora vamos con algo que se me había olvidado y yo ya puse todas las puertas, pero mira, como ven, ahí arriba se nos spawnean mobs, ¿ok? Se nos spawnean mobs y pues en el mapa no venía iluminado, pero hay que iluminarlo, ¿ok? Hay que iluminar porque se aparece la de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer, cierto pelo? Pues lo que voy a hacer es prácticamente poner iluminación, ¿ok? ¿Y dónde la vas a poner, cierto pelo? Pues vamos a salirnos un poquito de aquí para que vean dónde exactamente va a ir. Voy a poner iluminación, que van a ser jack-o'-lanterns, o sea, las calabazas iluminadas, tal que aquí, si no me equivoco, y tal que aquí, exactamente, ahí. Bueno, voy a poner en toda esta hilera y en toda esta hilera jack-o'-lanterns, y aquí arribita, y aquí arribita también, ¿ok? Y lo mismo va a pasar en el, bueno, en el lado de allá. Pero ojo, o sea, solo voy a iluminar con jack-o'-lanterns esta hilera y luego voy a poner otra de las puertas, ¿ok? Y acá arriba igual, esta hilera y la de abajo no, porque las jack-o'-lanterns prácticamente les van a dar iluminación. La de aquí, la plataforma de aquí arriba le va a dar iluminación abajo. Entonces, pues GG, ¿no? Eso hay que hacerlo bien. Y por acá, pues prácticamente lo mismo, ¿ok?
Aquí quitaron la primera, pero como les digo, no es necesario poner jack-o'-lanterns en la primera, pero pues si ustedes quieren, no importa. Y pues pondríamos igual aquí iluminación y aquí iluminación, ¿ok? Entonces pues voy a hacer eso, voy a iluminar y vamos con las puertas de acá, que los tengo ahí con ese tema de las puertas de por acá. Así que nada, yo ilumino, como les digo, esta plataforma y esta plataforma, la segunda y la tercera, y también de una vez ilumino la de acá y vemos cómo van a ir las puertas de este lado. Bueno, pues ahora vamos con la siguiente plataforma, ya después de haber puesto la iluminación. Se las voy a enseñar así rapidito para que vean cómo quedó. Puse en las tres plataformas, aunque les dije que solo con dos bastaba, y sí, con dos basta, pero bueno, aquí me ayudaron y pusieron también aquí abajito, ¿ok? Entonces, pues no pasa nada, la verdad, pueden poner en las tres plataformas, pero pues en las dos de arriba son las únicas necesarias. Así que, bueno, esto es para que no spawne ningún mob en las puertas y nos las rompa, por ejemplo, los zombies. Y pues ven aquí que pasé 1, 2, 3, 4, 5 bloques, puse uno y luego acá 1, 2, 3, 4, 5 y puse otra, ¿ok? Igual en la otra de acá. Y acá cómo van a ir las puertas, ¿cierto, pelo? Bueno, les cuento. Las puertas van idénticas. Yo pensaba que cambiaba, la verdad, pensaba que cambiaba. Pero es igual, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esto lo repetimos miles de veces hasta morir. Pero bueno, esto es lo mismo que allá. ¿Ok? Se pone completamente igual. Entonces, pues yo me voy a encargar de poner todas estas puertas. ¿Ok? Y pues vuelvo, que falta poner muchas puertas aún. Y pues nada, me caí. Pero bueno, nada, pues yo me encargo de poner todas estas puertas y vamos con lo que sigue, ¿no? Que ya se ve más o menos la forma de la granja de hierro. Miren, ya va quedando ahí una cosa súper OP. Bueno, yo continúo y nos vemos. Bueno, pues ahora vamos con la parte de la ala izquierda, ¿ok? Que tiene unas puertas extras aquí atrás. Y pues vamos a ver cómo es esto, ¿no? Vamos a ponernos bloques y vamos a ir a acabar esa parte, ¿ok? Vamos a subir por aquí, por ejemplo, y vamos a ver cómo tiene que quedar. Bueno, lo primero es que hay que pasar tres espacios de este lado, ¿ok? Es 1, 1, 2, 3. Y aquí comenzarían nuestras dos plataformas prácticamente. Así que lo que queríamos es poner así, ¿ok? Bloques constantemente. Yo me voy a apoyar aquí, ¿ok? Así que pues yo voy a poner todos estos bloques por aquí. Y a ver, vamos a poner esto por aquí. Y les voy a mostrar dónde termina, que eso es lo interesante. A ver, vamos a ir hasta acá. Vamos a darle por aquí, así rapidito, rapidito. Vamos a irnos por aquí. Y lo que tenemos que poner, bueno, lo que tenemos que poner por aquí es poner bloques hasta que nos falten tres bloques, igual que allá, ¿ok? Dejamos tres de espacio. Bueno, aquí igual, ¿ok? Igualito. Así que vamos a hacer esto así rápido. A ver. Así. Y dejamos tres acá. Uno, dos, tres, si no me equivoco. Y quedaría tal que así. Creo que este es el de abajo. Sí. Y acá igual, ¿ok? Ponemos plataforma aquí. Aquí van a ir puertas, ¿ok? Así que es importante poner estas puertas, si no, no va a funcionar. Luego en la plataforma de abajo vamos a poner uno menos, ¿ok? Sería así. Así. Op. A ver. Así. A ver, ahí está. Y pues por último hay que poner iluminación aquí también porque se nos puede spawnear la de zombies, que no es normal. Así que voy a poner bloques de soporte para las jack-o'-lanterns, que vamos a usar para iluminar y ponemos las puertas y ya quedaría la parte de aquí de las puertas. A ver. Vamos a poner hasta aquí, si no me equivoco. Sí. Bueno, hasta aquí ponemos las jack-o'-lanterns. Vamos a ponerlas así a tope. A ver. Ponemos rapidito, rapidito. Ahí está. Perfecto. Bueno, y pues ya tendríamos iluminada esta zona. Así que ahora sería poner puertas. Ok, aquí. ¿Y dónde van las puertas, cierto pelo? Pues muy sencillo. Ok. Las puertas van aquí abajo. Aquí. Porque este es el techo, digamos. Y las puertas irían aquí. Entonces tendrían que quedar así, ¿no? Así, ¿no? Tienen que quedar tal que así. ¿Ok? Entonces pondríamos puertas aquí. ¿Ok? Aquí, 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 aquí.
en toda esta zona. Quedaría pegada a la otra puerta, ok. Así. Así. Y aquí también podría. Bueno, aquí también tenemos que poner puertas. Entonces se pone aquí todo el puerterío. Así, de esta forma, como lo estoy poniendo yo. Y nos quedaría algo, bueno, tal que así, ¿no? Nos quedaría algo tal que así, esta zonita. Entonces, pues, ya tendríamos esta parte por aquí. Ya quitar esta plataforma y, pues, vamos a ver qué sigue, ¿no? Bueno, pues, ahora vamos a ir con la parte de las puertas de la ala izquierda, ¿ok? La donde agregamos las puertas. Y vamos a subir un momento porque más o menos tenemos que pasar como 11 por ahí bloques. Así que vamos a subir así rapidito. Aquí, ok. Y en la segunda plataforma que pusimos, o sea, esta, contamos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, vamos a hacer un espacio aquí, ok. Porque si no, me voy a perder. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el 12. Ok, en el 12 vamos a poner bloque. Ok, vamos a poner bloque y aquí arriba igual. Ok. Y aquí vamos a poner con cristal para no confundirme. Vamos a pasar. Eran 5, creo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. 5. Luego de esto ponemos bloque sólido. Ok. Y ponemos una puerta. Que creo que se pone de esta manera. A ver. Vamos a ver. Sí. Yo creo que se pone de esa manera. Sí, sí, sí. Y bueno. Vamos a ponerle techito y todo. Así que, a ver, voy a ver cómo lo hago aquí. Voy a intentar subir. Le ponemos un techito y le ponemos iluminación para que no nos aparezca nada. Así. Quitamos esto. Ahí está. Y la siguiente va. Van. ¿Cuántos van? ¿5? Creo. Sí, 5. Ok, en la siguiente van 5. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a hacer una cruz, ¿ok? Vamos a hacer una cruz, vamos a hacer así. Tal que así, porque ya verán por qué. Va a haber un aldeano abajo de aquí. Y pues se pone de esa manera, ¿no? Entonces ponemos las puertas tal que. No, al revés. Al revés, cierto pelo. Así. Ok, así. Y aquí a esta, pues también le ponemos un techito, ¿no? Le vamos a poner un techito. Ahí todo P. Tal que así. Ok. Quedaría la puerta así, miren, una cruz, techito. Y en la que sigue son 6. 6, así, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos blocoide. Blocoide, ahí está. Perfecto. Ponemos la puerta así. Y pues le ponemos también un techamen, ¿no? Le ponemos un techamen. A ver si me deja. No me va a dejar, ¿verdad? Ponemos un techo así. Así. Y pues le ponemos también la calabacita, ¿no? La calabacita. Quitamos esto. Que nos estorba. Y por último, van 7. Van 7. Así que lo que haríamos es. Ok, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y pondríamos un bloque sólido. Ponemos puerta. Y pues ya estaría. Ya estaría, chicos. Sería poner esto así. Y aquí su respectiva calabaza. Ahí está. Y ya tendríamos el ala de puertas de esta zona, ¿ok? Quitamos ese bloque y ya está. Dejamos el bloque de la puerta nada más. Y ya estaría, chicos. Ya estaría. Ya estaría. Y bueno, un hombre invisible acaba de matar a un zombie, pero bueno. Así quedaría la ala de aquí, ¿ok? Entonces, pues voy a ver si hay más zonas de puertas y pues le damos de una vez a eso, ¿no? Bueno, pues vamos a ir con la última parte de las puertas, ¿ok? Ya nos falta poner solo estas puertas. A ver, tengo las suficientes. No sé si voy a tener las suficientes, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. No tengo unas ya hechas, aquí hay unas hechas. Bueno, para los que se preguntan qué es esto, que no estaba. Son los aldeanos, ¿ok? Son los aldeanos, me los han traído con corrientes de agua. Y pues ya haré, bueno, que se reproduzcan en el siguiente episodio, yo qué sé. Pero primero nos vamos a concentrar en hacer la granja de hierro. Esto lo vamos a dejar a un lado, al último ponemos los aldeanos. Pero bueno, vamos con la última parte de las puertas, ahora en el ala derecha, ¿ok?
Vamos a ir por aquí y vamos a subir con unos par de bloquecitos. Hay que construir desde a partir de la segunda superficie, la segunda plataforma. Así que voy a subir por aquí, ¿ok? Así rapidito. Y discúlpenme si tengo la garganta un poco tocada, pero es que no sé por qué, la verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el 7, ¿ok? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vamos a tratar de ir hacia allá, ¿ok? Y de aquí vamos a avanzar, son 39, ¿ok? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca de que no estuviera en Spawn Chunks esta villa! Pero bueno, nos salvamos por unos cuantos bloques, o sea, yo lo hice bastante céntrico. La granja sí ocupa bastante en cuanto a ancho, así que desde aquí vamos a poner la primera plataforma, ok. Van a ser 19 para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y vamos a hacer plataformas tal que así. Van a ir bajando de uno en uno, ok. Solo vamos a bajar uno, o sea, se va a reducir uno en cada lado para que, bueno, para que se haga bien esto, ¿no? Esta zona de las puertas. Entonces, aquí lo que haríamos es tal que así, ¿no? A ver, si no contamos esto, no, aquí nos falta un bloque más. Ok, así estaría. Y pues esto sería poner puertas aquí, ¿ok? De esta manera, así. Tal que así, vamos a ponerlas así rapidito, ya que pues ya es lo último y ya, o sea, lo último de las puertas y ya estaría. En el siguiente episodio comenzaremos con la redstone, ok, que es ya lo final. Faltan unas torres que les mencionaba, hay una torre gigantesca, ahí van unas cuantas puertas, van como dos o tres puertas, pero ya es lo de menos, ¿no? Y falta la, pues el cerebro, que vamos a hacer el siguiente episodio. Aquí les recomiendo bastante, yo la voy a poner justo aquí, poner iluminación, ¿ok? Iluminación, yo voy a poner iluminación tal que aquí, voy a poner el bloque de apoyo, ¿ok? Tal que así, a ver, y ponemos iluminación así. A ver, vamos a intentar ponerla rapidito, a ver, así, y sería pues de quitar el bloque de apoyo y ya está, o sea, no, no es necesario este bloque. Lo quitamos para que no interrumpa nada de las puertas. Yo que sé, a lo mejor algo interrumpe en la luz, yo que sé. Así que voy a quitar esto. Les recuerdo que esta parte no lleva techo, como al contrario hicimos en las puertas de allá o las de acá, que sí llevan techito. Pero en estas no lleva techo, ¿ok? Entonces, pues ya estaría. Voy a quitar esta plataforma que hice aquí para llegar. Y pues nada más, yo creo que voy despidiendo por aquí. Y pues nos vemos en la tercera parte de la granja de hierro, que ya tenemos bastante avanzado. Y me dirán en los comentarios alguna duda o sugerencia, ya que veo que algunos sí la están haciendo, ¿ok? Mandarme fotos por Twitter, que es @elciertopelo, y no les cuesta nada. Así que pues nada más, nada menos. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.